Okay, good afternoon, and welcome everyone to the roundtable for African American Diaspora Studies, and this is the Afro-Latinx Consortium presentation. My name is Nodia Mena, and I work at the Languages, Literatures, and Cultures Department. I teach Spanish, and I am currently the lead coordinator for the Afro-Latinx Consortium. And I work in collaboration with African American Diaspora Studies and the Honors College. It is an honor to have all of you who have taken the time to join this webinar. I wanna thank everyone involved in organizing this conference. And this is the year of the Black woman. And thank you for this space where Afro-Latinas can bring their own voices and talk about issues that are unique to us. I wanna thank each and every one of the participants in this panel, and I will go ahead and start introducing our first speaker. First, I would like to introduce Professor Janine Cueto. She has generously volunteered to translate from Portuguese to English for our first panelist, Ms. Benilda Brito, Professora Benilda Brito. And I will introduce her first. Okay. Ms. Professora Janine Cueto is originally from Belo Horizonte, the capital city of Minas Gerais in Brazil. And she's a professor of Portuguese and world film at Winston-Salem State University. Professor Cueto also speaks Spanish and English, and she is also an interpreter in the local community. Thank you, Professor Cueto. Okay, our first panelist for today is Benilda Brito. Benilda is a Black, lesbian, and feminist activist. She coordinates the human rights program of ODARA Women Institute, member of the executive board of FOPIR, Permanent Forum on Racial Equity. Benilda is an activist for the Malala Yousafzai Funds for Education Champions Network. She has accumulated vast experience in areas of education, human rights, public administration, leadership, and nonprofit organizations. She's part of Nzinga, collective of Black women of Belo Horizonte, Minas Gerais. Benilda Brito is a full member of the DHESCA platform, Human, Economic, Social, and Environmental. She is titular member of the United Nations Women Civil Society Advisory Group. Benilda has a master's degree in psychopedagogy and public resources administration from the Federal University of Bahia, UFBA. She's an avid speaker and engages in promoting dialogues about ethnic, racial issues and internal diversity at various corporations such as Uber, Johnson & Johnson, World Animal Protection, among others. Ms. Benilda, welcome to our webinar. Olá, boa tarde. Obrigada, companheiras. Uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, nesse evento com vocês. Janine, de antemão, já te agradeço. Ok. A Nodia se apresentou, ela falou o que ela faz na Universidade de Greensboro. Ela é professora de espanhol também, ela é a coordenadora do Afro-Latinx, coordenadora do programa de honras. Ela agradece a todos. Obrigada pelo participar desse ano da Mulher Negra. Vamos falar de problemas que são únicos a nós. E aí me apresentou como professora de português na Universidade Estadual de Winston-Salem, também professora de filme e intérprete na comunidade. Aí ela te apresentou também, falou do seu master, né, falou do seu trabalho como ativista e na universidade, do seu diploma da Universidade Federal da Bahia, também que você é uma falante ávida de assuntos étnicos e raciais. Hello, good afternoon. I'm very happy to be here. Ótimo. Tá bom, então, nós vamos começar, né? A gente tem pouco tempo, falar da grandiosidade desse evento, é a minha responsabilidade de falar em nome das mulheres do Brasil. Okay, so let's begin, we have a little time, I'd like to speak of the grandiosity of this event,
And I'd like to speak of the Brazilian woman. Eu vou compartilhar minha tela para a gente poder conversar. I'm going to share my screen so we can discuss. Um beijo para Lori, Mônica, Janine, Natália. Obrigada. A kiss for everybody, Lori, Nória, Natália, Mônica. De tudo que já foi apresentado, eu sou Benilda Brito, eu gosto de dizer que eu sou uma ativista negra, lésbica, de axé, é uma religião de matriz africana, né? Eu sou de candomblé, eu tenho 3 filhos, sou avó de 1 neto, pedagoga, mestre em gestão social. Mas o principalmente, Janine, quero que as pessoas saibam, é que por ser tudo isso, eu sou uma sobrevivente dos racismos e do sexismo no Brasil. So, thanks for the introduction. I'd like to introduce myself as a woman, lesbian woman from Axé. I have 3 children. I'm also a grandmother to 1 grandchild. I'm a pedagogue and I'm a master in social management. And above all, and because of all that, I'm a survivor of racial discrimination and sexism. Aí do lado é Yansan, é o meu orixá que cuida da minha cabeça, na minha religião. I'm also from Axé, from Candomblé. I'm from the orixá Yansan. You can see her on the side. She's the orixá that blesses and watches over my head, my brain. Eu começo dizendo que na América Latina, rapidamente, Caribe, considerando a diáspora africana numa perspectiva, somos nós, mulheres negras, as protagonistas, as vozes que empreendemos políticas e denúncias, mulheres que se organizaram de múltiplas formas e a cada ação política que desenvolvem, vem impondo diferentes territorialidades e estéticas, politizando temas que até então estavam subalternizados e invisibilizados. Okay, I start saying that I am a woman of Africa, of the Caribbean. We are all Black women protagonists of that and we are there politicizing topics. Você pode repetir a parte final depois que você falou de politizando temas? Politizando temas que até então estavam subalternizados e invisíveis, né? Okay, politicizing themes that used to be invisible. Sim. Then. Aí eu faço um gráfico rapidamente sobre a escravidão negra no Brasil. And here I make a quick graph of the black slavery in Brazil. Para entender a realidade das mulheres negras hoje no Brasil, é importante que as pessoas saibam que o Brasil foi o país que mais invadiu o continente africano. To understand slavery in Brazil, it's important that people know that Brazil was the country that brought more enslaved people from Africa to Brazil. E essa linha vermelha é o que corresponde ao tempo da história de escravidão no Brasil. Nós vamos ver que é mais tempo da história de escravidão do que esse restinho até 2021 ali. O tempo sem essa lógica da escravidão é muito pouco tempo no Brasil. And the red line represents the time of slavery. Just a sec. Você está compartilhando a tela? Eu não estou vendo. Estou. As pessoas estão vendo? Can everybody see what she's sharing? Because I can't see. No. Não? Não. Um minuto, por favor. Just a minute, please. Por favor. Oh, achei que estivesse compartilhando. I thought I was sharing. Só um minutinho, por favor. Estou falando e achando que a tela estava compartilhando. É isso, né? Pode ir compartilhar, que aí eu vou voltar um pouquinho. Agora. I'll return a bit. Então, ok. Janine, só mostra aí, que essa aí é a minha apresentação. Okay. There you are. That's the introduction. Ok. Aqui eu falo, né, da América Latina e Caribe, e esse é o gráfico que eu queria que as pessoas vissem. Okay, so this is the graph I want people to see. Entender que essa linha vermelha é o período que manteve-se a história de escravidão no Brasil. I want people to understand this red line is the period that slavery occurred in Brazil. Então, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Só aconteceu lá em 1888, 132 anos. Brazil was the last country to abolish slavery. It only happened in the year 1888, 132 years ago. Sim. Então, o Brasil, ele tem hoje
É o país que tem de população negra 53% da sua população. So Brazil is the country that has 53% of the population black. E nós, mulheres negras, correspondemos a 55%. Então, a grande maioria da população brasileira somos nós, mulheres negras. And black women, we are 55.6 million people, so we are one quarter of the population overall. Então, faz do Brasil o segundo país de maior população negra do mundo. So Brazil, nós só perdemos para a Nigéria, que está em África, né? Brazil is the second largest country of black people outside of... The only country that has more people is Nigeria in Africa. We only lose to them. So tem 5 minutos. Ai, meu Deus. Então, vou correr. É, aqui, mostra aqui a multiplicidade, são os movimentos de mulheres negras no Brasil. Acho importante que as pessoas... Eu vou deixar essa apresentação à disposição para que as pessoas possam ver depois, mas dizer que uma concepção que a gente trabalha é essa da americanidade, da Lélia Gonzalez. So I will share this presentation to everybody so you can study later on, but I will leave this from Lélia Gonzalez, one of our studios, about the concept of americanidade. Que é uma forma de politizar e de unir as mulheres da América Latina e Caribe em uma força maior. So it's a way of politicizing women from Brazil and South America and the Caribbean. Você falou América Latina ou América do Sul? América Latina e Caribe, Latin uma força política maior. Latin America and the Caribbean as a major political force. E hoje nós estamos vivendo vários problemas com a Covid. São os nossos principais problemas enquanto população negra brasileira. And today we're suffering a lot with COVID. It's one of the biggest problems of the black population in Brazil. Um aumento absurdo da fome, miséria e desemprego. An absurd growth of hunger, misery, unemployment. Feminicídio, violência doméstica e sexual para nós, mulheres negras. Feminicide, violence, both domestic and sexual, to us Brazilian women. O genocídio dos nossos filhos, da juventude negra, em massa, de uma forma, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Mass genocide of our young black male. Mass genocide, every 23 minutes, one is murdered in Brazil. Um racismo escolar, onde as meninas têm abandonado a escola, principalmente, e uma pressão muito grande para retornar às aulas, ainda em plena pandemia. School also has racism, a lot of pressure for girls to return to school even during this pandemic. E os outros tantos racismo ambiental, religioso e institucional. And several other types of racism, environmental, religious, institutional. E então, a COVID tem demonstrado que a grande maioria dos óbitos da COVID são pessoas negras aqui no Brasil. COVID numbers have demonstrated that the majority of the people who are perishing are from our black communities. Esse percentual tem diminuído para as pessoas brancas e aumentado para a população negra. The percentual has decreased for white people and increased for black people. E lembrar que o feminicídio para nós mulheres, a violência cresceu muito para as negras e diminuiu bastante para as brancas. And also to remember that feminicide has grown a lot for us black women and diminished for white women at the same time. E por fim, são vários dados estatísticos que mostram que ainda que tenham políticas públicas, elas não atingem positivamente para nós mulheres negras. And just to remind that there are several statistic data that prove that they don't influence us, help us. Oi, pode falar? Desculpe, Janine. Fiquei aflita aqui com o horário. Nós nos baseamos em referenciais de ancestralidade, identidade e resistência coletiva. We base ourselves in, you know, collective ancestrality, identity and resistance. E somos um movimento grande, que foi o último movimento social a ocupar as ruas do Brasil antes do golpe que aconteceu aqui e o primeiro a voltar às ruas pós-golpe. Okay. And we were the last social movement to occupy the streets in Brazil before the coup and the first to return to the streets after the coup. E as nossas pautas são muito solitárias, ou seja, o movimento feminista branco não chega junto com a gente para encarar as pautas negras. Okay, and our movement doesn't really have the support of the other movements, and the white movement doesn't support the black movement.
Lutamos por direitos determinando inegociáveis, que é a vida, a humanidade, o direito de ter direitos e o reconhecimento das diferenças. We fight for unnegotiable rights such as life, humanity, the right to have rights and the recognition of differences. E para a gente só vale uma coisa boa, uma lógica que a gente acredita que é o bem viver, que é para todo mundo, é uma lógica coletiva, é buscar o bem para toda a sociedade. Não pode ser só para nós. To us, the only value is to look for the good of all the community. It can't be only to us. It's for everyone. It's only worth it for everyone. Muito obrigado. Esse é um ditado africano, sou porque somos, e eu estou à disposição. Sou ativista da Malala, e esse é o meu e-mail, para quem quiser falar comigo. Thank you very much. This is a proverb from Africa. I am because we are. This is my email address. Please get in touch. And I'm an activist for Malala. Malala Net. Thank you so much. Muito obrigada. Thank you so much, Janine, for such a great presentation. Fantastic work that you are involved in Brazil. Thank you so much. And we are going to continue later on after the all presenters have spoken. Then we can take questions from the audience or comments from the audience. I will present our next panelist, Monica Carrillo Segarra. Monica is an Afro-Peruvian writer. She's the author of Rostros de Violencia, Rostros de Poder, Faces of Violence, Faces of Power, which explores the intersection of racism and sexism in the lives of Afro-Peruvian women. Monica holds a MFA in Performance Media and Interactive Art from Brooklyn College, a bachelor's degree in journalism from Universidad Nacional Mayor de San Marcos, National University of San Marcos in Peru, a master's degree in political journalism and cultural analysis from Universidad Antonio Ruiz de Montoya and in Peru, and a specialization in international law and in human rights from Oxford University in England. She's the founder and former director of LUNDU, Center for Afro-Peruvian Studies and Advancement. She has led over 25 human rights projects, harnessing more than $3 million to improve the quality of life of people in her community. Monica also creates poetry that mixes Afrobeat, hip hop, and Afro-Peruvian music to bring attention to ongoing effects of racism and sexism in Peru. Welcome, Monica. Thank you, gracias. Muy contenta de estar aquí. Voy a hablar en español, que creo que está bien. Una de las primeras cosas que quiero compartir y mencionar y recordar es las particularidades del pueblo afroperuano. Muchos de nosotros que estamos tan familiarizados con la diáspora, tal vez tenemos mucha información o más cercanía a las experiencias que vienen del Atlántico Negro, ¿no? De Cuba, por supuesto, Brasil, Colombia, pero hay esta otra parte del mundo que es la parte que está más cerca a los Andes, al Océano Pacífico, que somos los afroperuanos, los afrobolivianos, los afroecuatorianos, que son países sobre los cuales lo que mayor se comparte o se destaca dentro de los gobiernos, de las políticas culturales, es básicamente las identidades indígenas, ¿no? Andinas o amazónicas. En ese sentido, mi interés es recordar que esa tercera parte de la que no se habla, además de lo andino, además de lo amazónico, es la herencia afrodescendiente. Una de las características importantes para entender nuestra realidad en esa parte del mundo es esto que llamamos la segunda diáspora. Hay muchos autores que han hablado del tema, pero una de las académicas que usó mucho este término es Heidi Feldman. Me gustaría, estoy citándola en términos del uso de la palabra second diáspora. ¿Por qué? Porque ustedes sabemos que tenemos esa experiencia del Atlántico, donde hubo también posibilidad, al menos de tener esa memoria y esa conexión con el Atlántico, de saber que venimos de África, o de haber alguna manera de tener referencias
de lo que pasaba en las islas, ¿no? Lo que pasaba en Cuba, tal vez escuchaba en Haití, tal vez escuchaba en el Caribe, pero no llegaba al otro lado del Pacífico porque la barrera natural son la cordillera de los Andes. Entonces nosotros, quienes estamos en esa parte del mundo, hicimos un segundo viaje, es decir, el primero fue cruzando el Atlántico hacia los mercados y el segundo, ya mezclados, muchas veces naciendo en los mercados de esclavizados, viajamos hacia el Pacífico. Entonces, en ese segundo viaje se perdió de manera mucho más fuerte esa conexión con el cordón umbilical, esa conexión con el Atlántico Negro. ¿Por qué lo menciono? Porque esas son una de las razones por lo cual nuestra religiosidad es diferente, es más sincrética, porque tal vez no tenemos además el lenguaje africano, como tal vez hay algunos países o regiones que pueden mantener el idioma de herencia afrodescendiente aún, ¿no? Como los palenques en Colombia, obviamente el pueblo garífuna, en Cuba mismo, ¿no? Muy asociado a la religión del Ifá o Lucumí. Entonces, eso es como un marco dentro del cual creo que es importante centrarnos para entender la realidad de las mujeres afrodescendientes. Dentro de los elementos que ya todas sabemos, ¿no? Que se relaciona con la interseccionalidad, la intersección del racismo, del sexismo y de la violencia, mi interés de manera personal y ya dentro de mi colectivo ha sido entender cuáles son, cómo nosotros podemos demostrar que la esclavitud sigue impactando en el día de hoy en la vida de las mujeres afrodescendientes. Para nosotras es obvio, pero para la sociedad, además de ser obvio o en adición de ser obvio, siempre nos exigen que les demostremos que lo que decimos tiene sentido, ¿no? Que lo que decimos existe. Es decir, está esa sensación que nuestra experiencia de vida y nuestra voz no tiene la validez que tiene la voz de otras mujeres o de otras personas que denuncian violencia. Entonces, por ese sentido, nuestro interés era, ok, vamos a explorar qué está en las memorias presentes y más antiguas de la gente que vive en el día de hoy. Entonces, parte de esta estrategia con rostros de violencia, rostros de poder, fue hacer primero una investigación, pero también un proyecto político, ¿no? El lado del proyecto político era, necesitamos tener indicadores de violencia de género hacia mujeres afroperuanas. Esa era, o sea, necesitamos reformar el sistema, necesitamos incluir una pregunta racial en las fichas de registro de casos de violencia. Y al incluir eso hacia mujeres afroperuanas, además estamos aportando a todo el país en general, porque la incorporación de esta variable étnica no era solo para lo afro, incluyó indígenas, amazónicos, ¿no? Pero partió desde nuestro interés y desde nuestra visión de querer tener una variable étnico-racial de violencia de género. El otro camino era, ok, vamos a demostrar, vamos a generar conocimiento, vamos a generar una base de información que apoye este proyecto político, ¿no? Entonces, dentro de todo el trabajo que hicimos con Lundú desde el 2001, siempre tuvimos esos dos caminos, el proyecto político y la generación de evidencia. Y esa evidencia, pues, tomó mucho tiempo, ¿no? Uno de los procesos que aportó a generar esta evidencia fue el Observatorio Afroperuano, iniciado el año 2006, y que a lo largo de varios años analizó 11.000 ediciones de diarios impresos. Comprábamos todos los días los diarios, lo revisábamos y veíamos cuáles eran las representaciones de los afroperuanos. Se generó un reporte mensual, un reporte anual, y con esa evidencia, conferencias de prensa, donde invitábamos a los medios de comunicación, a artistas, a líderes de opinión, y le decimos, en este periódico estás comparando a una mujer afroperuana con un simio. O sea, esto es lo que tú haces, esta es la evidencia. Y durante ese proceso logramos que realmente desciendan las noticias y los insultos racistas en los medios de comunicación, ¿no? Especialmente aquellos que también tenían este énfasis sexista, ¿no? Y racista. El otro proceso que se hizo fue ya específicamente hacer incidencia ante el Ministerio de la Mujer para que ellos incorporen
la pregunta étnico-racial en las denuncias de violencia. Ese proceso se inició el 2011 aproximadamente, se logró concretar el 2015 y aún una de las segundas partes en la cual estamos es, ok, se ingresó la pregunta étnico-racial, pero los policías o en todo caso las personas que reciben la denuncia no necesariamente hacen la pregunta racial de la persona, porque hablamos de una autoidentificación. Entonces, el argumento principal es de la persona que recibe a una víctima de violencia, es si yo le pregunto su raza, va a creer que soy racista, entonces es mejor no preguntar. Si una persona viene llorando o viene luego de haber sido sometida a un acto violento, va a pensar que yo quiero discriminarla al preguntarle su raza. Entonces, esa, por ejemplo, es una de las cosas que hace, ok, no es suficiente, tenemos que hacer un proceso para educar a los funcionarios que registran los casos. Entonces, por ese proceso hicimos además un libro, una metodología de entrenamiento para funcionarios públicos para que cuando reciban los casos sepan cómo preguntar. Entonces, eso es un proceso que todavía sigue, que no se ha culminado y que también, además de lo difícil que es trabajar haciendo incidencia política, también hay que reconocer que hay aliados, ¿no? Siempre dentro del gobierno o de instituciones públicas que vienen del movimiento tal vez feminista, ¿no? Y que pueden apoyar a veces para afinar esto. Pero el problema es que estás también con necesidad de reemplazar el rol del Estado, es decir, la capacitación del personal que recibe las denuncias es una responsabilidad del Estado, no de una organización. Entonces, lo que amerita en ese... la misión luego de esta etapa es generar recursos y hacer incidencia en el gobierno para que el gobierno ponga más presupuesto para que a su vez capacite al personal que recibe las denuncias. Entonces, espero no haber complicado, pero lo que yo estoy tratando de decir es, estos pasos son pasos, como dice aquí, o sea, que estados, ok, queremos que se reduzca la violencia a mujeres afroperuanas, pero son años de trabajo o 10 años como misión. Generar evidencia a partir del Estado que genera evidencia y generar evidencia a partir de las voces de las mujeres. En el proceso de generar evidencia, hacer la incidencia política para que esa información venga desde el Estado. Pero una vez que lo haces, necesitas presupuesto para que el Estado invierta en el proceso de implementación. Entonces, son como pasos que se... ¿no? Pero creo que es por eso la importancia, ¿no?, para nosotros como mujeres afrodescendientes o como mujeres afroperuanas, el establecer siempre una meta a largo plazo y tener hitos, ¿no? Tener hitos, tener tiempo para celebrar. Y ahora que ya llegamos a este momento, hay que estar listas para el siguiente paso. Entonces, hay muchas otras cosas ya de la propia investigación que yo hice que voy a compartir, tal vez como resumen decir que dentro ya del proceso de investigación, yo entrevisté a muchas, bueno, a 25 mujeres afroperuanas, ¿no? Entonces, la última idea con la cual cerraría es, dentro de todos los testimonios de mujeres, ahora ya, bueno, con acceso a la educación, mujeres campesinas, en todas, el bullying racista y sexista de la escuela ha sido el primer hecho violento que han sufrido. Lo callejero también, pero el bullying, ¿no? Como una estructura donde ellas entran al colegio y son parte de una estructura grande. Ellas son una personita, cientos o miles de estudiantes. En ese momento, en el momento que cruzaron en la puerta de su casa para ir al colegio, para ir a la escuela, ese es el momento primero donde sienten y experimentan y recuerdan que han sufrido violencia de género y violencia racial. Y esa manera de relacionarse con el mundo, según los testimonios, las ha impactado en el futuro en aceptar la violencia de sus propias parejas, ¿no? Porque han estado acostumbradas siempre a aceptar violencia, ser unas o pocas dentro de un mundo grande racista, ¿no? Del colegio. Entonces, es por eso que creo que ya uno de los pasos que considero importante es, ya desde el contexto más peruano, ¿no?, tomar en cuenta esto, el bullying racista y sexista,
en la experiencia de nosotras es el primer hecho de violencia de género, racista y sexista hacia nosotras, ¿no? Con todo lo que puede llegar hasta violencia sexual también, ¿no? Y bueno, creo que ya me pasé del tiempo, pararía aquí, si desean, y puedo continuar en las preguntas. Por supuesto que sí, muchísimas gracias por tu presentación, Mónica, excelente exposición. Yo tengo preguntas para el caso, pero voy a dejar que las siguientes panelistas continúen, muy interesante tu tema. Por supuesto, se pueden encontrar muchísimos paralelos con lo que sucede. Oh, we lost her. Con lo que sucede en Estados Unidos en cuanto a la violencia femenina también. Bueno, voy a pasar a presentar a la próxima panelista. Nuestra próxima panelista es Natalia Santisteban Mosquera. Natalia she holds a bachelor's in languages and social cultural studies from the University of Andes and a master's in gender studies from the Universidad Nacional de Colombia. She's currently in the process of completing her PhD program in Africana Studies at Cornell University. Her academic production is focused on Racherase. I hope I'm saying that correctly, Natalia. And Racherase dynamics in Bogotá, the capital of her natal Colombia, mainly in the perspective of discourse analysis. Both her master's and undergraduate works approach everyday racism in conversation with dominant national discourses about race, gender, class, and sexuality. El Color del Espejo, Natalia's autoethnographic book on narratives of Black women in Bogotá, was published by the Center for Afro-Diasporic Studies of ISESI University, where she's an external contributor and associate professor. Natalia, thank you. Muchas gracias por estar aquí hoy. Welcome. Bienvenida. I'm mute. Silencio. Ahora sí. Bueno, gracias Nodia por el contacto, por la invitación, por el espacio. Me honra mucho realmente estar compartiendo el panel con Benilda, con Lori, con Mónica. Espero que mi presentación esté a la altura y sea una contribución igualmente preciosa. Siempre mi interés cuando hago un trabajo. Quiero decir, no sé si sobra, pero quiero resaltar el hecho de que I'm fluent in English. I can speak English. I've done this presentation before in English. A part of the PowerPoint that I'm going to show you was actually written for my first or second year at Cornell, where I had to present for the Latino Center. I choose deliberately not to speak in English in this presentation because I think it is a political statement that I'm doing to make this presentation in my native language, which is Spanish. And I think it's very important, particularly when I'm talking to an American public, that they raise awareness to the fact that the African diaspora is transnational and it's multilingual, and speaking English is not a condition for Blackness. Blackness does not equal Anglo. Blackness does not equal American. And I know it can come across as aggressive, pero mi propia experiencia también en los Estados Unidos con las distintas comunidades me hace tener que, ¿no?, resaltar este hecho. De hecho, hay este autor, Jafari Allen, creo que es el único autor afroamericano que leí que escribiera algo sobre la importancia de rescatar las otras lenguas en el África, en la diáspora africana, porque la desigualdad norte-sur hace que también se propague la idea de que las personas negras solo hablamos inglés, y de que el hecho de hablar otra lengua significa necesariamente rechazar la negridad, cuando pues la historia muestra que no es así, y las presentaciones de Benilda y de Mónica, por ejemplo, nos dejan claro una vez más la importancia de tener en cuenta las múltiples trayectorias de la diáspora, y más allá de eso, la forma en la que la misma problemática de violencia se replica en los territorios, independientemente de la latitud e independientemente de la lengua, ¿no? Porque aquí
en Colombia. Mi presentación no se va a enfocar en eso, mi presentación se va a enfocar en mi trabajo, que es El color del espejo, pero quiero añadir que las presentaciones de Mónica y de Benilda están en directa conversación con la realidad de Colombia, porque en Colombia los índices para feminicidio, el feminicidio es sistemático en las comunidades negras aquí en Colombia, sobre todo en el Pacífico, donde somos la mayoría, porque el conflicto armado ha devorado particularmente las zonas habitadas por gente negra y gente indígena. Y el feminicidio en ese conflicto se ha convertido en un arma de guerra para acabar con las comunidades negras. Muchas mujeres negras también reportan episodios de violencia obstétrica. Y mi investigación refuerza la idea de que el bullying escolar es uno de los ejes y de las raíces principales de la violencia contra las comunidades negras y contra las niñas y las adolescentes negras en particular. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla. Bueno, yo tengo hoy dos presentaciones y voy a pasar de una a otra. Conforme vaya necesitando. Ahí se está viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo tu pantalla. Sí, están viendo, perfecto. Sí, ¿puedes, ¿puedes expandir la presentación? Para que la vea? Presentación completa, claro. Uh-huh. ¿Mejor? Gracias, sí. Perfecto, entonces, como les anunció Nodia, mi libro se llama El color del espejo. Narrativas de vida de mujeres negras en Bogotá. Es el producto de la investigación que hice para optar por el título de magíster en estudios de género. Terminé la investigación en 2015. El libro circula desde 2017, circula impreso para el comercio y también circula libremente en PDF en formato abierto. Este es el resultado de una investigación cualitativa en la que me di a la tarea de entrevistar a 13 mujeres afrodescendientes radicadas en Bogotá, nacidas en Bogotá o que han migrado a Bogotá en edades tempranas o en cualquier momento de sus vidas. El objetivo de este libro, el objetivo principal, era proporcionar un espacio para la expresión, para la reconstrucción y el reconocimiento público de las experiencias de vida de mujeres negras, porque como lo mencionaba Mónica en su presentación sobre el Perú, la experiencia de vida de las mujeres negras dentro de una matriz de opresión en la que intersectan el sexismo, el racismo y el clasismo, la experiencia de vida de las comunidades negras, pero de las mujeres negras en particular, suele pasarse por alto, suele quedar en entredicho, suele ser desmentida y también oscurecida por los relatos dominantes. Estos documentos que les estoy mostrando son documentos de archivo que encontré durante mi investigación y que para quien no ha leído el libro o quien no ha estado en Colombia, son una fuente o son un indicador de los niveles de racismo en el discurso y de los niveles a los cuales el racismo ha empapado la esfera pública en Colombia, lo naturalizado que está. Voy a empezar por la imagen de la izquierda a la derecha, que no se ve tan claramente, pero que yo puedo leer. El periódico El Tiempo, de donde proviene este archivo, es uno de los principales periódicos de Colombia. El reinado de belleza, ¿sí?, que resulta ser en mi libro un tema recurrente en todas las entrevistas que realicé. Todas las mujeres que entrevisté en ese momento hicieron alusión al papel que tuvo el reinado de belleza en la conformación de su identidad como mujer afrocolombiana, ¿sí? El reinado de belleza realmente ha sido una institución en Colombia, no una institución formalmente reconocida como parte del Estado, pero sí una institución en el sentido en que lo propone Gramsci, que es una institución como de facto o una institución tácitamente adherida y fundamental en el Estado colombiano por el papel que tiene en la reproducción de las ideologías dominantes, que son ideologías de opresión. En este primer archivo se titula como fotoleyenda la elección de Vanessa Alexandra Mendoza, que fue la primera Miss Colombia negra. Para ese entonces, que fue en 2001, la elección de Vanessa Alexandra Mendoza produjo una total conmoción porque siempre hubo resistencia de parte de la institución del Reinado Nacional de Colombia a elegir una reina negra. De hecho, la señora Teresa
a quien le llamaban Tera, primera directora, o no sé si fue la primera, pero fue la que yo conocí cuando yo era pequeña. Directora del Reinado, no sé si lo dijo ella o tal vez lo dijo Gloria Valencia de Castaño, que fue una figura del periodismo prominente de Colombia, se atrevió a decir que si durante los 80 se hubiera elegido una reina negra, el pueblo cartagenero habría procedido a quemar la ciudad. La ciudad de Cartagena, que es el principal pueblo esclavista, el principal puerto esclavista del Gran Caribe, pero además de Colombia, ¿sí? Fue la principal puerta de entrada de personas esclavizadas desde el África y desde otros puntos del Caribe, es también la sede del Reinado Nacional de la Belleza, ¿no? Entonces, bueno, se titula como fotoleyenda, hecho insólito, la coronación de Vanessa Alexandra Mendoza. Esta fotoleyenda data de 2001. La segunda, que no es una fotoleyenda, sino que es un aviso clasificado, como pueden ver ustedes ahí, está exigiendo que la médica cirujana titulada práctica en inscripción de clínicas sea de piel blanca. La cirujana titulada en práctica de inscripción y de clínicas la está solicitando el doctor Guarín, que es un médico de Cali, que posteriormente a la publicación de este aviso clasificado fue demandado por activistas afrocolombianas de la Universidad del Valle por discriminación. Fue quien se atrevió a solicitar una colega de piel blanca, ¿no? Para trabajar con él. Y la última, esta es de 2013, y del mismo año está la infame publicación de la revista Hola, que es una revista muy conocida, muy divulgada, sobre farándula, que también despertó una enorme polémica porque aparecen las miembros de la familia Azarur, mujeres blancas de la élite caleña, ¿no? Enmarcadas y resaltadas por la figura de sus dos empleadas, seguramente de un barrio marginado de Cali o de poblaciones muy empobrecidas del Pacífico, quienes sirven en sus casas. El objetivo del color del espejo, según su prologuista, es este que voy a leer. Las historias de todas estas 12 mujeres que yo entrevisté, y de las cuales solamente 4 forman parte del libro publicado, nos interpelan a partir del derecho nuestro como mujeres negras y de nuestra capacidad de autorrepresentarnos, ¿sí? No pretendo ser una Dalit de todas las historias de las mujeres negras, pero sí proporcionar una ventana con visión crítica, ¿sí? A las tensiones, a las ambigüedades, a las contradicciones, a las zonas grises, que se presentan en nuestra biografía, pero que son reflejo de las tensiones, ambigüedades, contradicciones y zonas grises en el orden racial y de género nacional. Uno de mis referentes para mi trabajo, no solo como docente, porque sigo enseñando varias veces al año feminismo afro e interseccionalidad en 2 universidades de Colombia, ha sido el trabajo Blanco Porcelana, que es una intervención artística. En esta intervención, Margarita Ariza, que es esta mujer que está aquí, que es la decana de Bellas Artes de la Escuela de Bellas Artes de Colombia, ella denuncia el racismo en el interior de su familia, pero además esta intervención que ustedes ven ahí, que es una intervención del espacio público, y este espejo que ustedes ven ahí, que hacen todas partes de la obra, sirven directamente para denunciar cómo la imagen de una mujer blanca de clase alta, descendida directamente de colonos, es lo que se interpone entre las mujeres negras sobre todo, entre el pueblo colombiano y su verdadero autorreconocimiento, que siempre está tratando de verse a través de la imagen de la abuela blanca. Y en esta otra presentación, que la hice para la universidad, es donde puedo explicarles mejor, puedo acercarlas y acercarlos mejor a lo que fue la historia de la escritura de este libro. Como les contaba, yo hice 12 entrevistas, 3 entrevistas en un estudio que pues es de carácter cualitativo. De entre esas 2 entrevistas se hicieron todas las transcripciones, las hice, transcribí todas las entrevistas que hice y decidí optar al final por 4 de ellas para convertirlas en historias biográficas, en relatos biográficos en primera persona. Luego, cuando ustedes vayan a leer El color del espejo, van a encontrar
cuatro relatos que son dos de mujeres negras, digamos, que no se reconocen como mestizas o birraciales, y otros dos de mujeres negras que sí. El título del color del espejo viene directamente de este poema que lo escribió al margen de la investigación una de las narradoras del libro y que se titula Un espejo para dibujarme desde adentro, y ahí lo pueden ver en la pantalla. Entonces me llamó mucho la atención que este espejo, donde Martina, la narradora, reclama la necesidad de conectar la razón con sus sentidos, de conectar sus memorias con su presente, de conectar su rostro con lo que ve en el espejo, ¿no? Está también muy presente en poesía que escriben otras mujeres jóvenes de la diáspora africana en otros países. Esta es la ubicación de Colombia, creo que es pertinente ponerla aquí en relación con el Brasil y con el Perú. Colombia tiene la particularidad de que está Cartagena, acá arriba en la costa Caribe, y está mi tierra ancestral acá en el Pacífico. Como ustedes pueden ver, es fácil pasar por Panamá hasta la zona del Pacífico, ¿sí? Pero yo además vivo en Bogotá. Según el censo de 2015, que fue el penúltimo censo, Bogotá, que está en esta zona amarilla, ¿sí? Me están escribiendo, y es porque me estoy pasando de tiempo. No. Aproximadamente 3 minutos. Tengo 3 minutos. Bueno, entonces Bogotá, que está en esta zona amarilla, es la zona de donde yo soy nativa, es la zona donde existe el menos del 5% de población afrodescendiente, y es el lugar donde yo nací, el lugar desde donde yo me enuncio y el lugar desde el que decido recoger testimonios. ¿Por qué? Porque al ser nosotras tan minoritarias dentro de la región andina, que es la región que concentra el progreso del país, nos vemos aún más marginalizadas. Si ustedes se fijan, las regiones donde somos mayoría, las poblaciones negras e indígenas, son en el Pacífico y en el Caribe. Eso nos deja a nosotras en una subrepresentación en el centro del país, ¿sí? Y nos deja en un silenciamiento particular, puesto que el país no nos reconoce como habitantes del centro del país. Y al mismo tiempo, la periferia, que es con que se nos asocia, y la región de la que somos mayoritariamente parte, pues está relegada en términos de educación, en términos de salud y en términos estructurales. Terminar, quisiera decirles más cosas, pero sé que tengo 3 minutos y viene la presentación de Lori. Todavía en 2018, esto es lo que les estaba mostrando antes, este es el centro del país, Bogotá, donde somos la minoría, y estas son las costas donde somos la mayoría. Y lo que les estaba mostrando antes, esto, es que aún en 2018, una búsqueda en Google titulada Mujer Colombiana me arrojaba estos resultados, donde se puede ver que ninguna de las representadas tiene tipo amazónico, indígena o claramente negro. Es decir, incluso en la tecnología, incluso en el imaginario virtual, la mujer negra colombiana está invisibilizada, y por eso existe el color del espejo. La razón por la que escribo, ya para terminar y con esto finiquito, la encuentro articulada en la obra de Gloria Anzaldúa, y yo escribo, y eso sí lo voy a leer en inglés porque está escrito en inglés en la obra de Gloria Anzaldúa, es esta: Why do I feel so forced to write? Because writing saves me from this indulgence that I fear, because I have no choice, because I must keep alive both my own spirit and the one of my rebelliousness, because the world that I create in writing compensates for what real world does not give me. I write to put the world in order, to make a handle from which I can grab it and possess it. But I write especially to record what others erase when I speak and to rewrite them as written stories about us. Y con esto, ya creo que puedo terminar. Pues espero que tengan muchas preguntas porque me quedé con mucho que decir. Gracias. Wow. Muchísimas gracias, Natalia, por tu presentación. Excelente, por supuesto, hay muchísimo de qué hablar, y espero que nuestra audiencia haya captado el poder de tus palabras y la forma en cómo
nos presentaste todo. Bueno, básicamente ahora he visto Colombia en el espejo, ¿no? He visto la situación de Colombia, la situación con las mujeres afrodescendientes en Colombia. Muchísimas gracias por abrir esa ventana y dejarnos ver a través de ella. Voy a continuar para presentar a mi amiga Lori. Lori Robinson, she is the founding executive director of Vida Afro-Latina, an emerging international women's fund, a journalist for 25 years. She's the author of I Will Survive, The African American Guide to Healing from Sexual Assault and Abuse. Lori earned her BA from Spelman College and a master's degree in journalism from New York University. Lori today will be talking to us about moving money and other resources, Black women's sexual violence and participatory philanthropy in the Americas. Lori, my friend, welcome. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a Nodia y al programa African American and African Diaspora Studies por la invitación. Preparé hacer esto en español. Ojalá que salga. Ustedes saben que no tengo buena, no tengo confianza en mi español, pero aquí voy. El español es muy bueno. Gracias. Excelente. Quiero también decir que como la única participante que no es de herencia latinoamericana, es un honor y privilegio recibir la bienvenida aquí en este espacio. También es una afirmación de la hermandad de la diáspora africana, la cual es clave para mi identidad personal. Y más importante, espero que este tipo de hermandad a través de las fronteras sea un creciente énfasis en las esferas de los derechos humanos, la justicia racial y los movimientos afrofeministas. Empiezo mis comentarios ahora con la visión y misión de Vida Afro-Latina. Vida Afro-Latina crea un mundo donde las mujeres y niñas negras son libres de florecer porque la seguridad y el bienestar son su realidad cotidiana. Hacemos esto conectando diversos recursos, incluidos el financiamiento filantrópico y el apoyo a la capacidad con grupos de mujeres negras en América Latina, con un enfoque específico en organizaciones que brindan servicios de sanación para sobrevivientes de violencia sexual y que crean y lideran un cambio sistémico para poner fin a la violencia sexual. ¿Cuál es la situación en América Latina? Y debo decir, claro que tenemos la misma situación en Estados Unidos. Como estadounidense, quiero decir que no estoy diciendo que es algo diferente en América Latina, pero nuestro enfoque y el enfoque de la organización es América Latina. Antes de que se iniciara el movimiento Me Too, otros hashtags como Cuéntalo, Ni Una Menos, Primero Asedio, se habían convertido en gritos contra la violación y otras formas de violencia contra las mujeres en América Latina. No solo los hashtags, también, claro, existían organizaciones que abordan la violencia de género. Sabemos que mujeres afrodescendientes son desproporcionadamente victimizadas. Las estadísticas sobre violencia sexual son notoriamente inadecuadas en todo el mundo, también en América Latina, y los datos de violencia sexual desagregados por raza son particularmente escasos en toda la región. Sin embargo, tenemos algunos datos que indican que el impacto es desproporcionado en las mujeres afrodescendientes. Por ejemplo, cuando el gobierno de Colombia registró víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto civil, el 73% eran afrodescendientes e indígenas, mientras la población colombiana, según estadísticas oficiales del Estado,
es 14% afrodescendiente e indígena. Y no estoy segura que los estadísticos del census de Colombia son perfectos, pero quiero mostrar que 73% víctimas afrodescendientes e indígenas, 14% de la población. Sabemos que mujeres afrodescendientes tienen muy poco acceso a recursos de todo tipo. Una de las formas en que el racismo sistémico perjudica a las mujeres negras es al limitar su acceso al empleo, a las oportunidades educativas, a la financiación y a otros activos que podrían proporcionarles los medios para hacer crecer sus organizaciones y construir otras nuevas. La respuesta del sector filantrópico adentro del continente y por todo el mundo ha sido insignificante. Las personas afrodescendientes equivalen a un tercio de la población de América Latina. Aún así, de las subvenciones que aquellos que financian los derechos humanos en todo el mundo otorgan a América Latina desde 2009 a 2019, tan solo el 3% iban dirigidas explícitamente a personas afrodescendientes. Y de la financiación desembolsada en América Latina de 2011 a 2015 por fundaciones estadounidenses, tan solo menos que 2% iba dirigido explícitamente a afrodescendientes. La meta de Vida Afrolatina es llenar o contribuir a llenar un vacío en recursos para fortalecer y expandir el trabajo de las organizaciones de mujeres negras que abordan la violencia sexual. ¿Qué hace Vida Afrolatina única como un fondo de mujeres? Número uno, prioridad específica de la violencia sexual. Obviamente hay muchos asuntos que tienen que abordar los movimientos de mujeres y los fondos de mujeres como un problema que es particularmente difícil de abordar por muchas razones, incluyendo el estigma social. Comúnmente la violencia sexual recibe menos enfoque o énfasis. Sin invertir en las soluciones de las mujeres afrodescendientes, los problemas estructurales e interseccionales que perpetúan la violencia sexual seguirán siendo pasados por alto o ignorados. Número dos, enfoque explícito en mujeres afrodescendientes en América Latina. No he visto ningún otro fondo de mujeres cuando empecé esta organización con este enfoque explícito. Aunque comúnmente se percibe como un asunto de justicia de género, Vida Afrolatina reconoce que la violencia sexual es también un asunto de justicia racial. Las mujeres afrodescendientes han sido víctimas de violencia sexual de manera desproporcionada en todo el continente americano desde que comenzó la trata transatlántica de africanos esclavizados hace 500 años. ¿Cuál es nuestro proceso? Al fin de 2020, 18 organizaciones presentaron sus propuestas y eligieron a 4 beneficiarias a través de un proceso de evaluación y calificación democrático. Nos complace anunciar a nuestras socias subvencionadas inaugurales. Hay una organización en Puerto Rico, una organización en Colombia, una en Brasil, y hay una iniciativa binacional de una mujer joven en Costa Rica y una mujer en México.
Nuestro proceso participativo generó una cohorte sorprendentemente diversa, representando todas las regiones de América Latina. Las líderes de proyecto tienen edades comprendidas entre los 20 y los 48 años. Sus proyectos incorporan una variedad de modalidades para fomentar la sanación y crear cambios sistémicos. Estamos entusiasmadas de crecer y colaborar con muchas más organizaciones en muchos más países dirigidas por mujeres afrodescendientes en el futuro. A pesar de que las mujeres afrodescendientes hayan sido ampliamente victimizadas en todo el continente americano, nunca son solamente víctimas, nunca somos solamente víctimas. Han reivindicado sus habilidades, sabiduría y valentía como activistas, defensoras de los derechos humanos y agentes del cambio a lo largo de los últimos 5 siglos. Avida Afrolatina nos complace asociarse con organizaciones que asumen el cargo de liderazgo que ya asumieron las líderes cimarrones Polonia en la Colombia del siglo XVI, Dandara en el Brasil del siglo XVII y muchas otras mujeres, tanto conocidas como desconocidas, que se movilizaron, innovaron y lucharon por la justicia y la paz. Y con esto termino. Yo sé, Noria, pediste que hablo un poco sobre cómo llegué a hacer este trabajo como afrodescendiente de Estados Unidos, pero pensaba que no me quedó tiempo. Entonces, si quieres, durante las preguntas puedo. Perfecto. Antes, sí, me gustaría que hablara sobre eso. Antes quiero leer algunos comentarios que han escrito nuestra audiencia para que ustedes los escuchen. Benilda Brito, I thoroughly enjoyed your presentation and the visuals. You did a phenomenal job. I admire your courage to speak out. The art behind you is very interesting. I flatlined when you provided statistics of the one in every 23 minutes a man is murdered in Brazil, a Black man is murdered in Brazil. I appreciate the opportunity to learn, and also my heart is kindled by the current oppression of the Brazilian people. Thank you so much for educating me. And this is from Brandy Saunders. Brandy also congratulates Natalia. Natalia Santisteban, I absolutely love your confidence and your command for respect. As a former student of, she was my student, with two daughters of Panamanian descent, I want to listen for understanding. Your focus on Colombia and the color of the mirror is very intriguing. Colorism is an ongoing concern today. I will invest some time to learn more about the Afro-Colombian activists. The poem, A Mirror, opens my mind to the meaning of your message. Thank you for the geographic maps and statistics. Excellent presentation. And Maria Marin asks, Natalia, is El Color del Espejo, si está disponible en inglés? Okay, no está, estás en mute. Okay. Oh no, it hasn't been translated yet. Okay. It's only in Spanish. But you can practice your Spanish while you read it. There you go. Brandy also wants to congratulate Lori. You capture me from the very beginning with the word healing. We all need it. Black women that have survived sexual violence in Latin America are so blessed to have you in the organizations you lead and stand for, the organization you lead and stand for. I'm so proud to hear about the women's movement in Latin America. Thank you for heightening our awareness that those of us of Afro descent are still victim of horrific events since the transatlantic slave trade. And P.S., although I am not fluent in Spanish, I'm using the tools and resources to be actively engaged in the discussions. We have no excuse. Gracias, Brandy. Thank you very much. We still have some time. If the audience, let's see if
Let me see. Omar says, obrigado, gracias, thank you. Your combined voices are stunningly powerful and beautiful. Mil gracias. That's from Dr. Omar Ali for all of you. And gracias, Dr. Ali. Also, Lori, I had asked you previously how, you know, you are African-American. You obviously speak Spanish very well. And I asked you, you know, when we first connected, how did you get to that point where you you wanted to establish that connection with your Afro Latinos? Okay. I'm not muted. So puedo decirlo en español mejor? Claro que sí. Claro que sí. Okay. So creo que hay cuatro razones que resultó en lo que estoy haciendo ahora. Primero, como muchos estadounidenses, no sabía que había una población negra en América Latina. No crecí en un lugar con una población latina racialmente diversa. Y me enteré de la diversidad racial cuando mi hermano sirvió en el Cuerpo de Paz en Honduras. Yo había empezado la universidad, entonces yo tenía ya 18 años cuando aprendí y empezó a estudiar en el extranjero para aprender español. La segunda cosa es que me convertí en periodista y empecé a viajar mucho y escribir sobre personas de afrodescendientes en América Latina en mis años 20. Y siempre me parecía súper importante políticamente cómo podemos tener los mismos problemas por las mismas causas y estamos en nuestros grupitos de país no colaborando para enfrentar estos problemas. La tercera cosa es que yo soy una sobreviviente de violación. Fui violada durante mi primer trabajo de periodismo y terminé escribiendo un artículo de revista sobre la violencia sexual y mujeres negras. Y después, como dijiste, Nodia, en la introducción, un libro, Sobreviviré. También tuve la oportunidad de hacer unas investigaciones en Colombia sobre el impacto del conflicto civil en las mujeres afrocolombianas. Y cuatro, fui integrante en When and Where I Enter. Esta organización fue un fondo internacional también fundada por otra mujer afroestadounidense que funcionó desde 2007 hasta 2016. Entonces, otorgamos 17 subvenciones en este tiempo a organizaciones de mujeres negras en Latinoamérica, pero la fundadora decidió que no tuvimos una manera para mantener la organización y decidí, tuve la oportunidad de recibir apoyo para crear una nueva organización y decidí hacerlo. Y como dije, siempre vi cuando aprendí que hay tantas personas negras en América Latina, siempre vi la potencial de la colaboración y para mí es lógico. Y es una frustración grande que por los sistemas de los medios de comunicación, de la educación, que los poderes mantener esta separación entre nosotros. No podemos seguir así. Muchísimas gracias, Lori. Y cuando conectamos, hablamos sobre lo que te pasó en cuanto a la violación, una vez más, lo siento mucho. Y
admiro tu capacidad de resiliencia, ¿no? Tu capacidad de despertarte, levantarte y seguir. Y no solamente eso, pero también más o menos cómo utilizar esa situación para entonces encontrar una manera de ayudar a otras personas. Muchísimas gracias por eso. Tenemos como 8 minutos y quisiera darle como 2 minutos a cada una para terminar. Natalia, me gustaría que siguieras después de lo que dijo Lori, porque sé que al principio de tu presentación hablaste sobre la política, ¿no? De hablar en español y que el hecho, y lo anoté, ¿oíste? El ser negra no es ser anglo. Nosotros tenemos nuestra propia cultura. Y me gustaría que, de acuerdo a lo que dijo Lori, que continuaras, ¿no? Hablándonos un poquito más de la razón por la cual te sientes de esa manera. Estás en mute, mi amor. Gracias, Nadia. Yo abandoné mi doctorado en Cornell. Eso no lo... Yo lo tenía escrito en otra presentación, pero se me perdió. Y lo abandoné porque me resultó un ambiente muy tóxico que me trajo muchos problemas de salud. Y para recuperarme tuve que decidir salir de la universidad ya hace 2 años. Y una de las raíces de mi trauma con Cornell fue el que, a pesar de que yo estaba en Africana Studies, siempre sentí el desinterés, la ignorancia y el rechazo por las comunidades que no fueran afroamericanas. Y de hecho me parecía que todo lo que se estudiaba en, esa es mi opinión, ¿no? Y es mi experiencia. Y de hecho me parecía que la forma en que se estudiaba la diáspora y el África estaban en clave Estados Unidos y en clave anglo. Entonces yo, por ejemplo, mi bachelor lo hice en francés y mi línea principal de francés era la literatura del Caribe y del norte del África. Entonces yo conocí, por ejemplo, a Frantz Fanon en francés y siempre me pareció muy extraño que en africana jamás se lee algo que no esté en inglés. Nunca se lee nada que no esté en inglés, ¿sí? Y de hecho una profesora mía, que es una mujer muy brillante y muy como... prominente en estudios del Caribe, durante una clase en la que yo estaba presente, se atrevió a decir que las personas negras de América Latina no somos nada y no tenemos ningún tipo de conciencia política porque faltó que pasáramos por Jim Crow y por segregación. ¿Sí? Y ella lo dijo conmigo ahí sentada. Las interacciones con el grueso de la comunidad afroamericana, también sentí que me estaban tratando como de exotizar, like people mocking my accent, African American people, o que siempre me estaban cuestionando como que qué tan negra podía ser yo si era brasilera, porque no entienden que soy colombiana y entonces no optan por creer que soy brasilera. O me empiezan a cuestionar a mí por los problemas identitarios políticos que tiene América Latina. O por ejemplo, mi hermano, que lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, o mi hermana, a mi hermano alguien le dijo que él no podía ser negro y tener nombre de mexicano al mismo tiempo. Y por eso no pudo ser parte como de ningún grupo African American de la Universidad de Connecticut, donde él estudió. Y a mi hermana también le han dicho, you're not black because you're not black American. Pero al mismo tiempo tenemos que vivir pensando en que mis hermanos en New York están en peligro porque pueden ser víctimas de violencia policial. Y al mismo tiempo, cuando yo estaba en Estados Unidos, tenía que temer porque pues la derecha estaba en el alza y algún día de estos el campus amaneció empapelado con papeles nazis. Es importante lo que acabas de decir porque, como dijo Lori, ¿no? Sí, y necesita, hay un espacio que necesita, en donde necesitamos, ¿no? Como establecer un puente, ¿no? Para empezar a establecer esas relaciones o continuar, porque sé que se han empezado en ciertos espacios, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora mismo, este espacio, ¿no? Lo estamos utilizando precisamente para expresar este tipo de problemática y empezar, ¿no? A trabajar en traer estas voces a estos espacios para dar a conocer la problemática y hacer ver, ¿no? La manera en cómo nuestra problemática es paralela, tenemos igual problemática. Me gustaría darle oportunidad a Benilda, tal vez un minuto a Benilda y luego Mónica, un minuto también para despedirse y dar su opinión. ¿Puedes hablar en portugués, Benilda? Ok, sí, devagar en portugués, agradecer.
Dizer que sou muito fã, Lori, obrigado, Natália, Mônica, Nódia. Dizer que o medo é o que permeia, é o que acompanha a população negra no Brasil. Nós temos medo o tempo inteiro e a polícia tem aumentado a violência cotidianamente. Importante esse encontro para percebermos que não existe limite de território para a violência contra as mulheres negras. E se a maior armadilha do racismo aqui no Brasil, nós entendemos, é a negação da nossa identidade, a melhor forma de enfrentar, combater o racismo é afirmando a nossa identidade. Muito obrigada, irmãs. Obrigada, obrigada, Benilda. De todo corazón, muchísimas gracias. Mónica, me gustaría ver ¿no? que puedas continuar también. Claro, tal vez un comentario más para este espacio académico, para quienes están haciendo investigaciones desde la visión de aquí y secundando lo que dice Natalia. Es importante no centrarnos necesariamente en las categorías de lo afro que funcionan para Estados Unidos. Yo escucho mucho, por ejemplo, este término de Black Liberation, abolicionismo, que tienen sentido en el contexto de Estados Unidos, pero muchas veces se trata de utilizar y aplicar eso para Latinoamérica, cuando lo que nosotros entendemos cuando hablamos de Black Liberation o abolicionismo es absolutamente diferente, ¿no? No usamos esas categorías en términos políticos porque nuestro contexto es diferente. Entonces, creo que eso es un poco lo que decía, ¿no? Es el episteme es diferente. Nosotros tenemos nuestra afro-latino epistemología y para quien investiga Latinoamérica y no es de Latinoamérica es importante entenderla, conocerla y no tratar de, ¿no?, extrapolar. Y solamente como testimonio que es importante, en mi caso, yo como activista afroperuana, luego de 10 años, tuve que salir, huir del Perú, tuve guardaespaldas armado por 2 años, que me defendía de las agresiones sexistas y violentas por mi activismo. Entonces, ¿qué cosa pasa con eso? Cuando eres una líder afrodescendiente, en ese caso es el sistema personaliza el problema, es decir, eres tú, una sola mujer, no es un movimiento, y siempre está ese tono y esa carga de riesgo de violencia sexual. Es decir, las acciones que utilizan para intimidar a una líder es siempre la amenaza de que te pueda pasar eso. Entonces, obviamente, es algo que es real y algo que puede llevar, en algunos casos, a forzarte a tener que salir o dejar. No implica dejar el activismo, pero implica ponerse seguros. Entonces, creo que eso es un arma que se sigue usando, la intimidación como violencia sexual hacia mujeres afrodescendientes, activistas, y eso es algo de lo cual no se ha hablado, pero creo que en el futuro sería bueno hablar solamente quizá de este aspecto, ¿no? Y bueno, gracias. Por supuesto que sí, me encanta, ¿no? ¿Puedo decir una última cosa? Nada, que simplemente esta cuestión del anglocentrismo es un producto del imperio británico que trata de separarnos a todos los pueblos colonizados. No lo permitamos. Exactamente. Y ese es el marco que debemos tomar para empezar, ¿no?, a hacer ese tipo de investigaciones. ¿Por qué hasta este momento no hemos podido entender, bueno, de parte de afrodescendientes en Estados Unidos, el hecho de que, a pesar de que no pasamos por Jim Crow, pero sí han habido otros movimientos, por ejemplo, el hecho de que se niega la existencia del racismo, porque allá lo llaman clasismo, ¿no?, que viene siendo lo mismo. ¿Quiénes son las personas que son más pobres? Los negros y los indígenas, que viene siendo exactamente lo mismo. Pero me encanta, o sea, este es el comienzo, como dijo Benilda, el comienzo de muchos proyectos. Vamos a continuar en comunicación. Hay muchos proyectos en los que estoy viendo que podemos juntarnos y hablar. Noel, I know you're still there, and I would like to thank you very much for allowing this space where we can come and bring our voices from our own perspectives and bring up our issues, you know, issues that are unique to us, Afro-Latinas. And I want to thank all of you for your willingness to be part of this panel and for powerful, powerful presentations. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Nodia, for organizing this and inviting us. Absolutely. Thank you so much for being willing to be here. Obrigada. Obrigada. Beijo do Brasil. Obrigada, Benilda. Obrigada. Mônica, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Mônica. Nodia, Glory. Ciao.